¡Yay! ¿Qué onda, amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy muy contento porque, bueno, como ustedes saben, yo soy una persona muy bromista. Sé que muchos de ustedes ya me conocen y me encanta estar haciendo bromas aquí en mi circo Rolex. Y bueno, este canal se ha caracterizado por siempre tener bromas y retos extremos. Pero bueno, vayamos al grano. Quiero mostrarles unas imágenes que pasaron justamente la semana pasada. Fue una broma muy pesada. No quiero entrar mucho en detalles, prefiero que la vean ustedes mismos. Pero fue una broma que me hizo mi novia Catalina Palma, y su cómplice fue nada más y nada menos que mi amigo Quique Marín. Todo esto empezó porque hace tiempo mi novia Catalina Palma subió un video a su Facebook y a su Instagram donde, según ella, me va a hacer un truco de magia, y esto fue lo que pasó. ¿Qué tal, espérate, ¿qué vas a hacer? Espérate. Voy a hacerles un truco de magia, y para eso necesito aquí la ayuda de mi hermoso asistente. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Saludos, okay, a todos. Ponte aquí, por favor. Síganme, Francesco Oficial. Ok. Aquí. ¿Pero qué vas a hacer? Aquí tengo un hilo mágico. Ok. Este extremo lo voy a meter por aquí, por esta orejita, y lo voy a sacar por aquí. Ay, sentí extraño, sentí raro. Ok, ahora por favor agarra este extremo. Ok. Ok. Cuando yo te diga, vas a tirarlo. ¿Ok? Ok. Ok. Uno, dos, tres. Catalina y yo siempre nos estamos haciendo bromas. Si ella me hace una broma a mí, yo instantáneamente le contesto con otra broma. Es como una relación de amor apache o algo así. Entonces, yo le dije a Quique Marín que me quería vengar por ese cachetadón que me dio Catalina y que le quería regresar la broma. La broma consistía en que cuando Catalina saliera de su acto, esto en plena función, ella iba a llegar con su ropa de función, con su vestuario, y cuando entrara al camerino, yo la iba a recibir con un pastelazo de crema chantilly. Obviamente Catalina se iba a enojar, se iba a embarrar toda, pero lo que yo no imaginaba es que Catalina ya se había puesto de acuerdo con Quique Marín para hacerme una broma ella a mí. ¡Me hicieron un 4! ¡Hey! Pero no crean que ellos tenían una broma así pequeñita, chiquitita, improvisada. No. Catalina tenía preparada una prueba de embarazo positiva. ¿Cómo le habrá hecho para que saliera positiva? Pero bueno, no le voy a preguntar. La verdad, amigos, que les aplaudo esta broma porque quedó padrísima. ¿Para qué les cuento más? Vamos a verla. La broma a Francesco. Estoy embarazada. ¿Qué onda, amigos de YouTube? ¿Cómo están? ¿Se acuerdan que ustedes me estaban pidiendo que le hiciera una broma a Catalina en venganza a lo que ella me había hecho? Bueno, lo que ustedes piden, aquí está. Hoy es el día. Está conmigo Quique Marín de este lado. Él es mi cómplice en esta broma. Bueno, Catalina ahorita está en la función. Ella siempre sale de función y se viene aquí al camerino. Pero cuando ella regresa al camerino, yo nunca estoy. Yo siempre estoy afuera, estoy calentando, o a veces me voy para allá a la dulcería. Entonces, esta vez que ella regrese, yo voy a estar escondido aquí en el camerino y le voy a dar un pastelazo de crema batida. Pasa por andarme dando cachetadas haciendo trucos de magia. Hoy sabrás la verdad. Quique Marín y yo. Bad Bunny, perdón, cambio de look. Aquí se ve la bandera de Chile, miren, aquí a espaldas. Presente para que vean cómo a una chilena la vamos a llenar de crema de chantilly. Lo peor de todo es que Catalina está maquillada y está peinada para la función. Entonces, ella tiene que entrar y cambiarse rápido para entrar al siguiente acto. Y lo que nunca se espera es que yo le voy a arruinar su maquillaje y su peinado con esta crema de chantilly. Ahí va, cierra la puerta. No cierra. ¿No? En el último viaje se rompió. Voy a cerrar la puerta. Chequen el tripié. ¿Viene?
Agáchate. Aguantarme, ¿no? Logramos este cometido. Cata, ¿de verdad te vas a enojar? Sí, que por favor, me tengo que grabar. Vale, gracias para la broma. Sí, que por favor, estoy seguro. ¿De verdad te vas a enojar? Pero no así, no me va a dar. Amigos, lo que ustedes no saben es que esta es una broma para el barrio. ¿Qué pedo? ¡Felicidades al nuevo papá! Estaba haciéndole la broma, güey. Ven acá, hermano, felicidades. Yo haciéndole la broma. ¡Felicítenlo! Amigos, esto se convirtió en otra cosa. Yo estaba haciéndole la broma a Cata y ella me salió con esta hermosa sorpresa. Que igual, ¿por qué me la mostraste ahorita? Te la iba a mostrar hasta después. ¿Y la tenías ya lista ahí en el camerino? Sí. ¿Y luego? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué se ríen tanto? Vamos a enseñárselo a mi papá. Lo siento. ¿Me están chingando? Aquí está mi cómplice, Kike. Y ya sabía de esta broma, amor. ¡Es una broma! Estabas tan pinche callado. Y sí, vamos a hacer la pinche broma. ¡Felicidades al nuevo papá! Mi mejor amigo, Kike Marín de los videos, me traicionó en ese pinche cabrón, ¿eh? No, oye, me tenía que vengar yo también, me hiciste el del pastelazo, con caca, de perro. Pero no vas a comparar esa emoción que estaba sintiendo en ese momento, ¿y tú también? También, doble broma, o sea, no, nada me sale bien. Catalina 2, fallo. Cero. Bueno, pero ya que estos dos se aprovechan de mi canal para hacerme quedar mal a mí ante ustedes, amigo. ¡Venga, fuerte el aplauso! Bueno, pero la embarrada de Chantilly nadie se la quita. Y a mí me gusta la parranda. A mí me gustan las mujeres. Escucharme una buena banda. Banda. Darle gusto a mis placeres.